primer recuerdo que tienes de la escuela de antes? Pues el primer recuerdo fue contigo. Ahí en la puerta, el primer día cuando vine, me preguntaste qué hacía aquí, que por qué estaba aquí y que si iba a trabajar contigo. Yo te respondí que sí y tú, muy emocionado, pues me dijiste que te encantaría trabajar conmigo y que me contaste un poco todo lo que a ti más te gustaba. La religión, los países... Pues sí, la verdad que muchas personas. En primer lugar, María Ángeles, la directora de la escuela, porque me encanta cómo trabaja con los alumnos, me encantan las ideas que tiene para trabajar con ellos, me encanta su forma de ser con ellos y la ayuda que le brinda a sus alumnos. Y luego también me habéis influenciado mucho todos vosotros porque me encanta esa fase de superación que tenéis, me encanta lo felices que siempre estáis y la forma en la que veis la vida. ¿Por qué he elegido esta escuela? Pues he elegido esta escuela porque el año pasado vine y me hice decidir aquí y me encantó el ambiente y las personas que trabajaban aquí. Entonces pues decidí repetir, puesto que ya que es una experiencia inolvidable, pues lo quería hacer con personas que tienen todavía esta experiencia más inolvidable si cabe. Y en definitiva por eso, porque es que esta experiencia modifica uno de tus futuras. Pues indudablemente sí, la modifique mucho, puesto que yo nunca había trabajado anteriormente con personas con discapacidad y no sabía cuáles eran sus características, su modo de trabajar, y la verdad es que ahora mismo pues he adquirido conocimientos que nunca antes pensaba que podía haber hecho sin esta experiencia. Y bueno, pues la verdad es que me ha encantado y en un futuro me encantaría trabajar con personas como ellos. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en la escuela de arte? Pues el mejor momento fue hace muy poquito y fue con Claudia. Y es que estuvimos aquí haciendo una especie de cartas navideñas para llevar a casa como obsequio. Y Claudia me dio las gracias por haberme ayudado y le haya encantado pues, mi presencia y la ayuda que le había brindado. Chari es muy cariñosa, muy culta y es muy alegre porque nos da mucha armonía en la escuela de arte. Simpática. Me gusta estar con ella. Esta es una chica genial, con todo mi corazón, y es una persona. Yo con ella me llevo muy bien y fuimos todos juntos en la común. Que sois unas profesoras muy listas y guapas. Mi paso por esta asociación lo definiría en tres palabras. Ha sido enriquecedor, porque he aprendido mucho. Ha sido especial, porque he conocido a personas que así lo son. Y ha sido motivador, porque he podido sentir por primera vez lo que es ser maestra. Y ha hecho que continúe mi formación con más ganas si cabe. Un hecho que marcó mi voluntariado fue cuando una alumna me dijo que tenía muchas ganas de que llegara los lunes para hablar conmigo, porque sentía que le escuchaba. Tuve miedo, una vez cuando uno de los chicos se puso un poco alterado y pegó a uno de los compañeros. Mi mayor desafío fue quitarme el miedo a trabajar con personas con discapacidad. La forma en la que lo solucioné fue abriéndome a ellos y conociendo más sobre sus limitaciones y dificultades, así como sobre sus motivaciones y aspiraciones. Hoy en día mi visión ha cambiado hacia este tipo de personas. Son personas capaces de hacer todo lo que se propongan, solo que con un poco más de esfuerzo y dedicación. Son muy felices, muy queridos y tienen gran cantidad de amigos.